hospital que se utiliza para transportar no solo ayuda, sino también a heridos de gravedad para que reciban un tratamiento. Vamos a pasar con ella. Continuamos nuestra cobertura desde el portaaviones USS Carl Vinson, de donde despegan 19 helicópteros a cada hora. Esta tarde nos subimos a uno de ellos y fuimos testigo de cómo se está repartiendo la ayuda. Una ayuda que no llega a todos y que aún no es suficiente. Estamos a bordo de un helicóptero SH-60 a unas 20 millas de la capital haitiana. Dentro de apenas unos 20 minutos vamos a estar ya en Puerto Príncipe, donde este equipo de la Fuerza Naval va a recoger a víctimas del terremoto que necesitan tratamiento médico urgente. Hablamos con un inspector del Departamento de Defensa enviado para analizar el estado de los puertos en Haití. Háblame un poco de la operación, de este operativo que estamos haciendo. Hoy vamos a ver si podemos usar el puerto de Campaistán o San Marcos, porque el puerto aquí de Port au Prince está completamente destruido. ¿Le está llegando la ayuda a las personas que lo necesitan? Tenemos contenedores, estamos preparados en el día, pero los barcos ya están saliendo de los Estados Unidos, pero no sabemos en cuál puerto se puede llevar. ¿Por qué no está llegando la ayuda? ¿Cuál es el problema? El puerto, este país tiene nada más que dos puertos centrales, el puerto de Port-au-Prince y Cap Haitien. El puerto de Port-au-Prince está completamente destruido. No se puede usar ni para barcaza ni para barco de cualquier manera. Y si de destrucción se trata, el panorama no es distinto en la capital. Llegar hasta ellos es una misión difícil y los esfuerzos de las tropas estadounidenses tampoco dan abasto. Como pueden ver, estamos en el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe. Es aquí donde estos helicópteros y estas brigadas de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval estadounidense, reciben, obtienen las aguas, el agua, los contenedores que van a llegar directamente a manos de las personas que no tienen absolutamente nada en estos momentos a raíz del desastre que ha sacudido completamente a Haití, el país más pobre de la región que en estos momentos necesita ayuda urgentemente. De esta catedral solo queda la fachada y la gente que ahora vive en carpas de sábanas pide ayuda por señas. Esta es la primera reacción de una persona hoy en Haití cuando se acerca un helicóptero de Estados Unidos. La tarea más inminente es, sin embargo, repartir la mayor cantidad de agua posible. Y este es el rostro de desesperación cuando el agua no alcanza. De regreso al portaaviones, la urgencia es otra. Y esa urgencia fue la llegada de 7 haitianos heridos, entre ellos una madre que dio a luz a un hijo en el helicóptero que la trasladaba hacia acá. Un niño que abrió por primera vez los ojos al mundo en medio del desastre. Desde la costa haitiana para Noticias 41, Alejandra Molina, América TV. Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrash. Acabamos de ver un excelente reportaje por la periodista Alejandra Molina, una amiga y al mismo tiempo una gran compañera de trabajo a quien tengo el gusto de tener con nosotros hoy, en una investigación excelente, por la cual, por cierto, te premiaron, entre otros, ¿no? Porque te premiaron el Emmy precisamente por el trabajo que hiciste en Haití justo el día después. Porque tú saliste justo el día después de la tragedia del terremoto del año pasado. Exactamente. Gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí en tu show, Vilma. Además que ya está en la dulce espera para mí. Sí. Bueno, me encanta tenerte a ti acá, de verdad. Gracias. Y he tenido mucho deseo de entrevistarte, sobre todo después que ganaste ese premio por ese tipo de trabajo periodístico tan extraordinario. Sí. Y en circunstancias tan difíciles, Alejandra, cuéntanos. Sobre todo eso, fueron 10 días impresionantes, muy buenos para mí por la oportunidad de cubrir ese tipo de noticia que el mundo entero estaba tratando de tener una imagen, una declaración, un testimonio de los seres que sufrieron tanto durante ese tiempo a raíz del terremoto del 12 de enero. En tu caso particular, creo que fuiste la primera periodista de acá, del sur de la Florida, exactamente. Que llegó justo el día después, como tú dijiste, de esa tragedia tan gigantesca, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión, Alejandra, cuando llegaste? Para mí fue una cosa increíble, nunca había visto algo igual. Nosotros estuvimos directamente en el portaaviones USS Carl Vinson, estuvimos allí con el y cada día tendríamos que tomar un helicóptero
hacia el puerto, perdón, hacia el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Entonces, ese primer trayecto fue impresionante porque vimos todas las casas destruidas, toda la pobreza, la gente haciendo señas, pidiendo agua y alimentos, llevaban varios días sin comer nada, sin tomar agua, y ver a esas personas corriendo hacia el helicóptero estadounidense, suplicando por una botella de agua, y la desesperación en sus rostros cuando ya no había más que darle, para mí fue un shock impresionante con la realidad que está viviendo esa gente. Alejandra, yo recuerdo que cuando tú recién llegaste, yo hablé contigo y tú tenías, recuerdo que me dijiste, es que no tengo palabras para explicar lo que yo sentí en esos días, y tú venías como en shock. Sí. Te cuento que durante el momento que estabas allí trabajando, pensabas sobre todo en que podías hacer un buen trabajo, en obtener las mejores imágenes, en cómo enviar el material hacia el canal, pero al final del día, cuando nos sentábamos en el aeropuerto, en el pasto, literalmente, a esperar que viniera ese helicóptero a recogernos hacia el portaaviones, yo meditaba y yo reflexionaba y pensaba, ¿qué es lo que acabo de ver, Dios mío? ¿Cuánta tristeza, cuánto horror? Y eso yo creo que poco a poco es que se va manteniendo en tu mente, ¿no? Y cuando regresas y empiezas a soñar con ese tipo de tragedia, tú dices, esto que me pasa a mí no es nada comparado con lo que la gente está sufriendo todavía. Tú, hace un poco tiempo se cumplió el primer aniversario de esa tragedia. Tú has hecho seguimiento, evidentemente, porque además eres una acuciosa periodista, estás al día con las noticias. ¿Qué sientes tú de lo que ha pasado? Porque tú mismo decías, aquí tenemos una cantidad de ayuda en ese en eso que acabamos de ver en este reportaje, que por cierto no es lo que, es uno de los reportajes claro. que hiciste, pero a ti te premiaron por dos reportajes en específico sobre un hospital que quisiera que visitamos. Que habláramos un poquito de eso, pero tú mismo decías lo difícil que era distribuir la ayuda que estaba llegando masivamente, pero que había era muy complicado distribuirla, claro. Pero incluso hoy la ayuda internacional no ha logrado distribuirse precisamente porque sigue un país colapsado donde solamente se ha reconstruido menos del 5%. Es increíble la ayuda, hay miles de millones de dólares en fondos para ayudar a Haití y todavía no se ha repartido, no se ha distribuido esa ayuda. Es impresionante que la gente siga sufriendo, viviendo en carpas, que aún muchos estudiantes no puedan regresar a las escuelas. O sea, es un tema que incumbe al mundo entero y que no entiendo por qué todavía no se ha solucionado. Claro, ¿y tú cómo crees tú, por ejemplo, tú precisamente dentro de esa visión política, en qué sentido la política ha influido para que eso haya ocurrido? Porque es un país que está en un proceso electoral inconcluso, donde hay acusaciones de fraude, donde ha tenido que intervenir la OEA, las Naciones Unidas, donde regresa un dictador como Duvalier. Pescando en ese río revuelto terrible. Todo el mundo quiere un pedacito sí. del poder. ¿Qué sientes y tú? Se pierde muchísimo ¿Tú en crees eso. Que Haití, en tu opinión, es un país reconstruible en un tiempo prudencial? Yo creo que no. Yo creo que va a tomar muchísimas décadas y muchísimo tiempo. No solo por la necesidad que tienen las personas, el pueblo, sino también por la corrupción, los problemas que hay en el poder. Es la historia que se repite una y otra vez. Personas que se quieren apoderar de ese país y lo que hacen es haciéndole mucho más daño a las personas que siguen sufriendo. Claro, yo quería un poco ya, no quiero, el tema es duro sin duda, pero a ti por ese periodismo investigativo junto con tu compañero Luis Quian, es un trabajo impresionante, sí, increíble. Hicieron un trabajo impresionante, tuviste el orgullo dentro de los nominados, que fueron de verdad como 10 o 12 nominados en el canal. Del canal 41, fuiste una de las personas premiadas junto con un venezolano, del cual estoy muy orgullosa, Nelson Bustamante, y Yossi Galíndez, ¿no? Y Yossi Galíndez. En el caso tuyo, cuando te premiaron, ¿cuál fue ese momento de sentir, oye, mi trabajo fue reconocido? Además, creo que es la primera vez que ganaste.